red heels and in my hair. Waited up all night cause I thought you cared. And now you're calling me saying, babe, don't start a fight. Stop living a fantasy. Bueno, como podéis ver, tenemos un nuevo fondo para los vídeos. No para el paso a paso, pero sí para las presentaciones que yo haga, que lo vais a ver cada vez que yo aparezca. Deciros que nada, que lo he hecho en un par de días y que no me ha costado mucho, pero que la verdad para mí ha quedado un resultado muy muy chulo. Deciros también que me gustaría saber vuestra opinión en relación con él y que me deis las ideas o aquello que queréis que podamos mejorar, porque poco a poco vamos a ir un poco enlazando las ideas que tengáis vosotros con las ideas que tenga yo y haciendo un canal que sea de todos, no solo mío. Deciros que por otro lado no va a ser un fondo que sea definitivo, ya que esta habitación pues dentro de poco se va a reformar y la voy a hacer más grande para que realmente yo pueda vivir más cómodamente, para que también pueda grabar los vídeos más cómodamente. Tiene algunos pros y tiene algunos contras, ya que por un lado tengo aquí la iluminación, que era la que antes utilizaba natural, y me he tenido que poner un poquito de iluminación aquí, ya que si no, no me daba en uno de los lados de la cara. Pero bueno, espero que realmente se me vea bien. No os voy a hacer esperar más. Y os voy a dejar con el paso a paso de este próximo vídeo, que yo creo, sinceramente, yo soy sincero, yo creo que ha sido el tutorial o el vídeo y la manualidad que más me ha gustado de todas las que he hecho. La empecé no con esa intención o no pensando eso, pero la verdad es que ha quedado algo muy chulo, le he dado mi toque como siempre. Y nada, espero que os guste y disfrutarla y nos vemos a la vuelta. En primer lugar, cogemos nuestras plantillas y con la ayuda de un cortante y una regla las recortamos. También podéis utilizar tijeras si así lo preferís. Recordad que las plantillas podéis descargarlas a través del enlace que os dejo en la descripción del vídeo. A continuación, marcamos todos los pliegues. Recordad que en las plantillas se indica qué líneas debéis plegar, cuáles cortar y aquellas que marcan la posición de los cajones en el interior de la caja. Con un poquito de papel decorativo, del que más os guste, podéis decorar la caja por fuera. Podéis utilizar pegatinas, sellos, lazos y todo lo que os venga a la mente. Una vez decorado el exterior de nuestra caja, ensamblamos o unimos todas y cada una de las piezas. Y a continuación, colocamos los cajones del interior.
Bueno, en este siguiente paso, que sepáis que no tenéis por qué utilizarlo ni hacerlo, ya que va a quedar igual de chulo, pero yo estoy utilizando una máquina, una herramienta que me permite hacer agujeros y colocar luego unos ojales. Como os digo, si queréis y podéis, podéis realizarlo, pero si no, no pasa nada. Red heels and in my hair, waited up all night 'cause I thought you cared, and now you're calling me saying, babe, don't start a fight, stop living a fantasy, I'm sorry, excuse me.
para que nadie sepa lo que tenéis escondido en vuestra caja sorpresa. Colocar un lazo o cinta de tela para que siempre esté cerrada. Y ahora, a disfrutar de ella. Bien, pues ahí tenéis el paso a paso. Espero que realmente os animéis a realizarlo. Ya veis que es algo que no es muy difícil. Deciros también que aunque no tengáis todas las herramientas que se necesitan, podéis utilizar alternativas o podéis dejar de hacer ese paso, pero que en definitiva os va a quedar lo mismo. Yo creo que os va a quedar tan chulo como yo pienso que me ha quedado a mí. Deciros, como siempre, sé que nos vamos a ver en el próximo vídeo. Estoy seguro, sí, soy muy pesado, pero estoy seguro que nos vamos a ver en el próximo vídeo. Deciros que podéis seguirme en mis redes sociales, que como vais a ver aquí pasan debajo mío como todos los vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.